Cuando yo era niño, hola, ¿cómo estás? ¿Vaso o Pony? Busco pianista con urgencia. Voy a ser más específica. Me siento cansada, pero feliz al mismo tiempo. Hace calor. Tienes muy grandes los pies. ¿Cómo qué? Estoy feliz. Llego a las 8 y salgo a las 9. ¡Derecha! Pasa el peso a la pierna izquierda, desenvolviendo el talón, el arco metatarso hasta los dedos. Doy un paso y apoyo toda la planta del pie. Al mismo tiempo, voy pasando el peso a la pierna derecha, desenvolviendo el metatarso, toda la planta del pie. Doy un paso apoyando toda la planta del pie hasta llegar con la cabeza al frente. ¿Cómo? Que tienes muy grandes los pies. ¿Me los quito? Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Mucho gusto. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha.
Ya. Llegamos. Llegamos. Thank you.
to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Thank you.
Bueno, entonces agradecemos la participación del Instituto Superior de Artes Escénicas Nandewi y los invitamos al escenario, al Centro de Formación de Bailarines Contemporánea, Facultad de Danza de la Universidad de la Tucana, la Facultad Popular de Bellas Artes. Para agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación en este quinto encuentro nacional universitario de la danza contemporánea Interfrea 2016. Vamos a continuación. A que nos dirija unas palabras. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría invitar a Miguel Ángel Villa, por favor, que me acompañe. Estuviera por aquí también de las universidades que nos acompañan, de la Cartuzada del Estado de México. Los maestros participantes, por favor. Coreógrafos. Creo que así va a ser necesario, ya lo decían en la inauguración del evento. Necesitamos estrechar, esperemos que pronto estos lazos en toda la República se puedan dar entre todas las universidades y entre todos los espacios en donde el arte cobra vida, sea espacio público, sea espacio privado, o lo que sea. ¿De acuerdo? Otra reflexión muy breve que me gustaría hacer es. Como secretario académico me toca hacer muchísimo trabajo, ya no es familia, lo sabe. Y de todo el trabajo, lo que más me gusta es esto, y esto es el motor, por lo cual uno pasa en el escritorio horas y horas, o por lo cual uno va al jurídico de la universidad a estarse peleando por esta institución durante 3 o 4 horas para sacar un concurso, que por cierto ya lo tenemos. Entonces, creo que este tipo de procesos son los que nos llevan a consolidar las instituciones. Ya se acreditaron, evidentemente por este camino no recibirán una acreditación sino 10 más, mientras se venga un trabajo disciplinado, un trabajo coordinado entre todas las partes que hacen posible esta institución, desde los académicos, administrativos y las autoridades. No me resta más que agradecer a todos los coreógrafos, a todos los participantes, los intérpretes. Gracias por regalarnos parte de su poética a través de este movimiento, a través de estas ideas. Maestro Eli. Eli, por favor. Woo!
fiestadísimos y se vayan a festejar sus lugares hermosos. Aquí en la escuela no, por favor, porque tenemos muy limitados los espacios y además por la situación que ya hemos comentado. Ya para cerrar, me gustaría pedirles a todas las personas que estaban, todas las maestras que estuvieron ayudando en la logística de todo esto, que han hecho un gran esfuerzo. Y más que sea reconocimiento, sin ustedes también no hubiera sido posible esto. Gracias, maestro, y esperemos que sea el quinto de muchísimos más. Y nos queda pendiente el ir, por favor, a buscar al Estado de México, a Jalapa. Desafortunadamente no pudimos ofrecer lo mejor, lo mejor del teatro, tuvimos que ser entonces por esta situación. En una boda, cuando se comparte de corazón hasta los frijolitos y la voz sabe riquísimo, como es en esta ocasión, lo sustancial y lo importante es lo que se dio en este momento, de verdad. Un beso y un abrazo a todos, muchísimas gracias.